y nuestras guitarras, rearmando, recordando. Y en este sentido también haciendo alusión al título que llevan estas jornadas de proyectos de innovación en ecología, bueno, para indicar o nombrar, ¿no?, que bueno, el trabajo que, o la propuesta que traemos desde Simorpilla puede ser considerada innovadora en cuanto a, yo creo, la ilusión que le ponemos en esto y lo que confiamos, ¿no?, en lo que estamos haciendo, pero sí decir que hay un montón de iniciativas en, tanto a nivel de Euskal Herria como a nivel de la península ibérica, incluso en otros continentes, experiencias innovadoras en el mismo sentido que estamos desarrollando aquí a nivel local en Gipuzkoa como Simorpilla, y bueno, que un poco nos nutrimos de toda esa cantidad de saberes, ¿no?, y de experiencias que se van reproduciendo y aumentando, por suerte. Decir también que formamos parte de la red de agricultura regenerativa ibérica, que es una red que se encuentra a ese nivel de la península y que eso nos proporciona una cantidad de intercambio de diferentes propuestas, de puesta a punto de las herramientas y técnicas que os comentaré más adelante que estamos llevando a cabo. Y bueno, pues que gracias a eso pues vamos comprobando y mejorando y transmitiendo, que es lo que se trata, estos conocimientos a las basetarras, a los basetarras, y sobre todo rearmando. Consideramos que uno de nuestros fundamentos es contribuir, ¿no?, a rearmar ese tejido social que ha estado o ha sido un poco desestructurado pues, coyunturalmente por la situación de aquí a hace ya unos cuantos años, y recordando y rescatando los saberes de ese campesinado que está en movimiento en todo el mundo. Somos un grupo de personas, provenimos de diferentes ámbitos, pero todas con una idea común, ¿no?, y es el poner el centro de atención en la vida y en la salud, ¿no? Para ello pensamos que la base fundamental para una vida saludable está en la alimentación, y que la alimentación viene del suelo, ¿no? Es para nosotros el suelo nuestro foco primario de atención. Aunque tenemos una visión holística de todo lo que es el sistema, una visión general interrelacionada de lo que es el sistema de alimentación, que ello implica pues todo lo que es la cadena de alimentación en sí misma, desde la producción, la transformación, la distribución, la comercialización y todos los agentes que intervienen en ella, ¿no?, desde lo que es los productores y productoras hasta, por supuesto, consumidores y consumidoras, que al fin y al cabo somos los que decidimos qué es lo que queremos comer y qué creemos que es lo mejor para nuestra salud. Entonces, nuestro foco de atención, como bien decía, se centra en el suelo. Entonces, lo que tratamos es de regenerar el suelo, de proporcionarle más vida a ese suelo que ha sido desgastado durante años y años por diferentes prácticas agrícolas y por olvidarnos de su existencia, transformar este suelo anterior que volvemos ahí, pues más árido, a través de diferentes técnicas que aplicamos, transformarlo en vida. Asimismo, con este viñedo, también por medio del uso de las diferentes técnicas o poniendo el foco de atención en el suelo y en la vida del suelo, pues conseguimos regenerarlo con la salvedad, en este caso, ¿no?, de que falta la cobertura vegetal, ¿no?, entre viña y viña. Trabajamos rescatando también el conocimiento y los saberes de las poblaciones del medio rural del mundo, ¿no? Hay cosas que unen a todas estas poblaciones, a estas culturas, a los basetarras y basetarras de aquí también, por supuesto, que es el conocimiento a través de la observación y a través de años y años de transmisión de ese conocimiento de una manera verbal y una manera práctica, ¿no? Nosotros lo que ponemos en énfasis en lo que denominamos las tres M's, que es la materia orgánica. La materia orgánica sabemos
la mayoría de la gente que está en contacto con el medio rural, con la tierra, pues es imprescindible para generar vida en ella, también como generadora del suelo, pero también hacemos mucho hincapié en ese otro gran mundo, que es el mundo de los microorganismos, de la vida que no se ve en el suelo y que son fundamentales y vitales para cualquier proceso de transformación de la materia. En este sentido, pues recordar, ¿no?, que todos los seres vivos somos y nos conformamos de microorganismos que se encuentran en un equilibrio y asimismo como los seres vivos que conocemos como personas, humanos, animales, etcétera, plantas, etcétera, el suelo también es un ser que contiene vida. Entonces, estos microorganismos están en su equilibrio y luego los minerales, otros grandes olvidados como son los minerales, ¿no? Los minerales son pues, todos los que conocemos de la tabla periódica y más que no se han hallado todavía, pero sabemos que son fundamentales e imprescindibles para promover una serie de cambios dentro de los organismos vivos y para que se puedan llevar a cabo todos los procesos vitales. Siempre hablamos hablando de la agricultura, ¿no? Son tres los minerales en los que siempre ha puesto un poco la industria, como es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, pero hay otra serie de microelementos que son necesarios e imprescindibles para que se puedan dar los procesos vitales de transformación. Así nos lo demuestra la naturaleza, ¿no? Tenemos árboles que salen de las rocas, parece increíble cómo es posible que surja un árbol de una roca, ¿no? Pues ahí están los microorganismos disolviendo los minerales que se encuentran en esa roca, dando la vida, ¿no?, que se refleja en el árbol, que es lo que vemos de fuera, ¿no? Hay que ver, nosotros miramos más hacia adentro. Los microorganismos nos los encontramos en el bosque, en nuestros bosques, también en bosques mediterráneos, en sotobosques, o sea, en cualquier lugar en que se encuentran los microorganismos, sin ellos no podría existir la vida. Y en este caso, pues tenéis una muestra de unos micelios aquí en un bosque de Urbasa. También voy a comentar que no siempre se ven a simple vista, pues que son como las personas, digamos, ¿no? Pues cuando llega la primavera, el granito, hay más actividad y están todos más animados, y cuando estamos en la época de invierno, pues están más recogidos, más en su casa, pero ahí están siempre. Y luego los minerales. Siempre pensar que, así como hablamos de biodiversidad, que es un concepto que ya tenemos más escuchado, también dentro de tanto de la microbiología como de los minerales, la biodiversidad es fundamental. La diversidad de minerales y la diversidad de vida es fundamental para que se puedan entrelazar y armonizar los procesos. En esta foto pues, podéis ver, pues tenemos la mierda estiércol de animales, llena de microbiología que proviene del propio organismo del animal, tenemos pajas, tenemos subproductos también de cereales, como salvados, cascarillas, etcétera. Tenemos minerales que pueden provenir del fogón de nuestras casas, de maderas no tratadas químicamente, y bueno, otra infinidad de posibilidades de obtención de diferentes diversidades de minerales. Otro de los fundamentos en los que basamos nuestro trabajo, el conocimiento o en lo que seguimos investigando es en la trofobiosis, ¿no?, que es la vida, dar la vida a través del alimento. Lo tenemos, es un concepto igual no muy utilizado esta palabra, pero bueno, sí que tenemos claro la importancia que tiene la alimentación en nuestras vidas, ¿no? Y que una nutrición desequilibrada puede provocarnos una serie de desarreglos y desajustes. Bueno, pues lo mismo nos va a ocurrir con las plantas. Las plantas, los frutos, las flores, la carne, la leche, o sea, todo está relacionado y todo está totalmente ligado. Entonces, bueno, pues cuando se produce un desajuste, una desarmonización de la cadena alimentaria, de la nutrición, de esa falta de diversidad microbiológica o de esa falta de materia orgánica, por supuesto, y también de minerales,
pues van a cubrir, no se van a dar los procesos vitales necesarios para que esa planta esté en condiciones óptimas y va a producir que aparezcan diferentes afecciones por un desarreglo, un desajuste dentro de, sobre todo, de la nutrición de la planta, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos como asociación? Pues uno de los objetivos más importantes, yo creo, es contribuir, ¿no?, a cambiar el paradigma de la agricultura o de la alimentación, ¿no?, como algo superfluo, y pensar en la importancia que esto tiene para el desarrollo tanto de las personas, de la sociedad y, por supuesto, bueno, del suelo a la tierra, que es de donde nos da, donde lo que nos da realmente ese alimento, ¿no? Promover la autonomía de los productores, los pequeños productores y productoras que tenemos en nuestra zona, zonas aledañas y en el mundo, entonces, en general, a través de desarrollo de, junto con la participación de los saberes de ellos y de ellas, desarrollo de diferentes técnicas y posibilidades que nos ofrecen los desechos que tenemos en nuestras propias explotaciones o recursos cercanos. Promover la autonomía en cuanto a la toma de decisiones, de qué es lo que yo quiero producir, cuándo lo voy a producir, a quién se lo voy a vender, cómo lo voy a vender. Impulsar para ello también modelos de desarrollo local, modelos de proximidad, kilómetro cero, geográfico, cultural, etc. Todo aquello que dinamice la economía local y que además promueva relaciones cercanas de comunicación. O sea, trabajamos también, creemos que a través de la alimentación se puede llegar, a través de la agricultura en este sentido, se puede llegar a promover o a difundir sociedades también más amables, ¿no? Una cultura del respeto, una cultura de la cooperación, valores pues que por las prisas de la vida, de la cotidianidad, nos han separado un poco de esta contribución, ¿no?, que ha tenido la agricultura, ¿no?, cultura de agrícola. Revalorizar por esto también la agricultura en sí misma, con todo el significado que eso conlleva, de mantenimiento de una cultura agrícola, eso implica relaciones de cercanía, como ya he dicho, y bueno, también pues un conocimiento más amable, más colaborativo. Y por supuesto, para nosotros es fundamental trasladar los conocimientos que vamos rescatando de diferentes lugares, las diferentes experiencias, ponerlas en prácticas y difundirlas. Nos dirigimos a consumidores, consumidoras, nos dirigimos a productores, a productoras, creemos en el pequeño comercio, creemos en los mercados locales, creemos que hay que trabajar por eso y por ahí se va. Utilizamos diferentes herramientas y técnicas, todas herramientas y técnicas que son rescatadas también o intercambiadas con diferentes pueblos que han tenido que buscar maneras de ingeniárselas para poder aprovechar los recursos que disponían. Y bueno, también aprovechando este conocimiento popular del campesinado, unido a diferentes corrientes dentro de la academia científica, por decirlo de alguna manera, que ha apoyado y ha puesto el foco de atención y el protagonismo sobre estos productores y productoras y ha desarrollado conjuntamente con ellos y ellas diferentes herramientas y técnicas. Todas ellas, en principio, basadas en el aprovechamiento de lo local y, sobre todo, bajando el lenguaje científico, explicándolo, por supuesto, sí, explicando los procesos, ya igual no de forma intuitiva, como a través de la observación, como se podía saber antes, sino ya un conocimiento de que se producen una serie de procesos bioquímicos, una transferencia de electrones, en fin, ya cuestiones más del ámbito científico, pero que sí que explican el porqué de la importancia de estas tres series.
y de la alimentación y la vida. Entonces, bueno, pues hacemos, digamos, técnicas de diagnóstico del suelo a través de pequeñas trampas de arroz para ver qué vida hay de microbiología. Utilizamos también sistemas de diagnóstico a través de cromatografía de los suelos con pequeños laboratorios, ya veis qué complejidad de laboratorio, bastante, todo muy sencillo. Muestras de suelo que luego se hacen deslizar sobre una imprimación tipo fotografía, y ahí vemos la armonía que hay entre las tres M's de materia orgánica, microbiología y minerales, y además también si hay presencia de nitratos, si han sido tierras donde se ha trabajado con un abono químico, inorgánico, etc. Y también bueno, se puede hacer cromatografías pues, de frutas, de muchas cosas. Hacemos biofertilizantes, que son a base de mierda de vaca, a base de suelo, utilizando siempre aprovechando los recursos disponibles. Tratamos de fomentar la buena gestión de los residuos que se generan en la explotación, bueno, residuos o bienes que se generan en la explotación, mejorando las compostas, remineralizando las compostas. Está haciendo mucho hincapié en la parte mineral, que es algo que se nos ha olvidado, y en la microbiología. Este es otro tipo de compostaje. Hacemos también una serie de palos minerales que bien se utilizan como fungi para evitar a los hongos, pero principalmente son caldos minerales que lo que van a aportar va a ser nutrientes a la planta para que ella misma desarrolle su capacidad de hacer frente a esa pequeña invasión, ¿no? O si es grande, pues algo grande. Para ello, bueno, pues también lo que decía, pues es variedad de minerales, desde diatomeas procedentes de corales fosilizados, diferentes minerales que ahora me vienen a la cabeza, sin más. También utilizamos los microorganismos que os enseñaba antes, de montañas, los micelios, y hacemos semilleros de microorganismos de montaña que bien valen para el consumo humano, consumo animal, para el consumo de las plantas, etc. Llevan diferentes procesos dependiendo para quién, a quién va dirigido, obviamente, pero en conjunto pues, veis que es como en la armonía de los seres vivos en general. También utilizamos, apoyamos a las semillas mediante peletizado, pues, aportándoles minerales, aportándoles también microbiología, y podemos obtener resultados de este tipo. A la izquierda, aquí a la izquierda vais a ver, son las semillas peletizadas, veis cómo están, tiene mucho más vigor, está creciendo con mucho más vigor esta planta que la que nos encontramos a la derecha, que es en el mismo campo, dos pruebas, que no está peletizada, ¿no? Y bueno, servicios, pues damos cursos, talleres, asesorías, y producimos también biofertilizantes y esos caldos, os he dicho. Comentaros que utilizamos mucho aquí todas las fórmulas a partir de este libro, que se puede descargar por internet, es gratuito. Colaboramos, organizamos cursos con profesionales extranjeros de México, bueno, pues que ahí en Latinoamérica lleva muchos años aplicando este tipo de técnicas. También nos hemos llevado propuestas a la escuela de Fray Soro, que también las ha cogido, y bueno, pensamos que un reto que nos queda, en el que queremos avanzar, es en el trabajo con las ikastolas, ¿no? A través de los huertos que cada vez van en aumento, promoviendo este tipo también de técnicas y sensibilidades. Por supuesto, pues, ¿qué decir? Cabe, pues que desde luego no consideramos que el modelo actual no es sostenible, o sea, el modelo latifundista, monocultivo, lleno de venenos, de gasto de petróleo, de pérdida de CO2, etc., eso no es sostenible y tenemos que cambiar este modelo. Entonces, está, pues lo que dice esa camiseta, ¿no? Transgénicos, pues no. Los plaguicidas son un veneno y lo orgánico, lo ecológico es la vida. Entonces cada cual tiene la posibilidad de decidir qué es lo que quiere para su desarrollo. Trabajamos en un equipo, tejiendo redes con diferentes organizaciones y ya está. Es que arregla su mano.